Buenas noches en Noticias TRT. Estas son informaciones que usted leerá mañana sábado en La Nación. Cae el bolívar a 63 centavos de peso. Pese a ello, compradores venezolanos continúan pasando la frontera. Declaraciones de José Orlando Braca. Están satanizando a los motorizados del sindicato de la Torre Pepita. Aseguran que están en la calle promoviendo la paz. Escombros obstaculizan las vías por segundo día en San Cristóbal. 80 toneladas de material recogió la alcaldía en la jornada de limpieza del jueves. Solo laboraron 20% de las unidades de transporte urbano y suburbano corto. Ante amenazas, dicen, el sindicato solicitó al gobernador seguridad para cubrir todas las rutas. En política habla la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dicen que son irresponsables las declaraciones de la derecha y que lo que pretenden es generar terrorismo y desasosiego. En la sección de deportes, la Copa Venezuela echa a andar con 21 equipos de la tercera. En 4 días comienza la primera fase. Atención con lo más destacado en sucesos, porque sigue a órdenes del Ministerio Público el presunto homicida de Paola Ramírez. Iván Pernía confesó el crimen. Queda descartada totalmente la versión inicial que dieron vecinos y testigos, quienes acusaban a civiles armados en moto. Psicoterror en la Arboleda, esto lo denuncian los vecinos. El Ministerio Público y la Defensoría recibieron denuncias por ataques a esa comunidad residencial en San Cristóbal. Finalmente, este domingo, la sección reportajes está dedicada al Día Mundial del Libro. Manténgase bien informado este fin de semana en lanacionweb.com. La Nación lo dice siempre.